Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a su canal 38. Una vez más, estamos con este interesante tema. Damos las gracias a Dios, damos las gracias al canal porque nos abrió el espacio de celebrar los 500 años de la reforma. Este octubre, precisamente, comenzamos este mes de octubre, donde en el 31 de octubre se hizo un gran acontecimiento. Tenemos ahora de invitado al maestro Eduardo González. Maestro, muchas gracias por estar usted aquí. Gracias por invitarme. Gracias, gracias. Este nuestro tema ahora va a ser muy interesante, va a ser un tema se podría decir un poco olvidado, se podría decir un poco controversial, pero es un tema que nos atañe en esta época muchísimo. Es el tema de nuestra historia como mujer y como familia. Pues el tema será tratado muy ampliamente con el maestro Eduardo. Él es maestro teólogo del de Instituto Las Naciones. El seminario Todas las Naciones. Perdón, el seminario Todas las Naciones. En, Juárez. Okay, en Ciudad Juárez. también ¿Es usted pastor? Sí, de, qué pastor iglesia? de la Iglesia Cristiana Reformada y, y también este la Iglesia Anglicana. Soy un miembro, una persona que visita de vez en cuando esa iglesia. Pues estamos de manteles largos. Es para mí un placer que estemos platicando con el maestro. Para mí es un placer, un agasajo. Tómese usted su tiempo para que aprenda de la historia. Es algo muy hermoso que y, y muy sabio, dice la palabra del Señor. ¿verdad? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Que usted que su familia, que sus comentarios no mueran, que su palabra tenga vida en esta mañana, en todo lo que vamos a ir aprendiendo juntos contiguamente con el maestro. Maestro, me gustaría mucho que nos hablara un poco de el contexto histórico en ese tiempo para la mujer, en el tiempo que surgió la reforma. Sí, la, la mujer en el tiempo de la reforma. Eh, eh, no es eh, está en una situación cultural eh, de opresión eh, eh, la mujer no tiene eh, una posición importante en la sociedad y no es considerada uh, como una persona que, que puede ejercer sin la autoridad del hombre, eh, de hecho, la, la mujer en aquel tiempo, eh, en el tiempo de la mujer, eh, eh, la mujer no era persona en el sentido jurídico, pues no tenía ni derecho ni juicio, pues en todo tenía que ser representada por el hombre. Tristemente, eh, esa era la situación. Uh, claro, eh, eh, el, el hombre podía hacer lo que quisiera. Uh, y controlar eh, eh, todos los aspectos de la sociedad, se, incluso el hogar. Eh, de hecho, el, la, la iglesia no permitía el divorcio, uh, y, y en, pero la, 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 aunque no permitía el, el, el divorcio, eh, la iglesia alentaba hasta cierto punto el concubinato, ¿verdad? Mm. Los hombres podían tener varias mujeres, podían tener otros hijos. Incluso era muy común en aquellos tiempos que los sacerdotes eh, tuvieran varias mujeres y tuvieran hijos eh, en, en ese tiempo. Ok, sí. amado eh, televidente, te estamos invitando a que conozcas un poquito más de lo que es la reforma y el tema de ahora es la familia y la mujer. Sí. Es un tema un poco desconocido, pero no ignorado, ¿verdad? Porque también estamos conociendo que si bien en este siglo, y el siglo pasado apenas comenzó el movimiento de la mujer, ella siempre ha tenido una influencia divina dada por Dios, ¿verdad? Y, eh, Pastor, a mí me, me maravilla, ¿verdad? Y creo que es un ejemplo y es un motivo de aliento y exhortación para nosotras en este tiempo, ¿verdad? Que la mujer aún cuan, cuando tenía ese contexto donde tenía derechos casi igual que un niño, y, de, y comentamos que un niño, porque los niños pues pierden los derechos totalmente en, en ese tiempo, ¿verdad? Y me encantaría que nos hablara de cómo hubo mujeres que en ese tiempo sobresalieron aún solamente que no tenían voz y voto, ¿verdad? Uh -huh. eh, bueno, te, tenemos que comenzar que, que, que los reformadores eh, tenían una situación difícil en sus manos. Estaban bregando con una sociedad uh, medieval que estaba haciendo una transición y, y, y en, en realidad eh, el, eh, la, la palabra de Dios donde... Hablaba de la importancia de la mujer, de que la mujer estaba hecha a la imagen de Dios y que igual que el hombre y que por siguiente ella tenía todo el derecho como un hombre y que esa imagen debía ser respetada. Era difícil aplicarla en una sociedad donde pensaba y se actuaba de tal manera que se creía y se decía. Que la mujer era por debajo, no estaba igual, no estaba al mismo nivel que el hombre y que tenía que ser sumisa al hombre. Así es. Creo que la palabra nos lleva, la palabra de Dios nos lleva a ser sumisas, ¿verdad? Pero Dios nos trajo dignidad, tanto claro. al hombre como a la mujer. En Génesis dice: Y hagamos al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra, Dios los creó. En Romanos, ¿verdad? Dios nos habla de ya no ex judío, griego, sino uno solo para, para el Señor Jesucristo. Y la reforma vino a hacer eso: traer una dignidad, un, un nuevo lenguaje de humanidad, de. Eh, en ese tiempo eran derechos colectivos, no eran derechos individuales. Y vino a, a llevar tantas cosas que ignoramos. Y es bien importante conocer nuestra historia. Y, y te comento, mujer, anímate a que, así como estas mujeres que en ese tiempo, aun cuando su contexto era tan difícil, ellas pudieron ir a la obra del Señor, ir a ser discípulos, pudieron establecer matrimonios y familias conforme a lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad, Pastor? Sí, eh, eh, de hecho, eh, los reformadores, incluso Lutero, eh, elevaron notablemente el estatus social de la mujer, eh, eh, procurando que recibiera un, o un, asumiera una importante influencia. En, en el gobierno de la familia, ¿verdad? Sí. Y que también en su, en su vida conyugar uh, fuera respetada. Uh, eh, el hecho de que eh, las mujeres uh, uh, no, no tenían aquel derecho de, de poder hacer lo que querían y poder seguir sus sueños, uh, uh, es, es una situación deplorable. Pero los principios de la reforma van a hacer posible que estas mujeres, uh, eventualmente, o la mujer en general, uh -huh. eventualmente la, la semilla se siembra para que la mujer en, eh, en general vuelva, eh, pueda uh, desarrollarse uh, y a llegar al punto de lo que está sucediendo hoy en día. Es decir, sí. la palabra de Dios y en Hebreos nos habla, Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy, hoy y, 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 por pa, los siglos, y por los siglos. Y por los siglos. Y estamos celebrando cinco siglos, ¿verdad? Sí. De ese 31 de octubre, donde un monje eh, valientemente se animó a desafiar uh -huh. y a la iglesia convencional, la iglesia romana, ¿verdad? Él no quería hacer una reforma, él no quería ir en contra de la iglesia, él solamente desafiaba. La corrupción y todo lo que había en el contexto histórico, ¿no, pastor? Bueno, él no quería comenzar una nueva denominación o, una, o separarse de la iglesia. Él quería reformar la iglesia, uh, uh, pero obviamente eh, en, en no se logró. Uh, Aún Lutero en toda su vida, él dijo que él nunca había dejado la iglesia, si, sino que él había reformado la iglesia. Okay. Esa fue... Esa fue su posición. Uh, el, el, el caso de, de la reforma uh, va a atraer mujeres, algunas mujeres, eh, no muchas, porque el, 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 en realidad eh, la, la condición cultural eh, y política eh, no permitía que, que, como dije anteriormente, que la mujer sobresaliera. En, en, en muchas de las cosas que hacía, pero aún así eh, suscitaron varias mujeres en la historia de la reforma, al principio de la reforma y durante la reforma, eh, que son dignas de, de mencionar. Así es, una de ellas que es la primera que queremos darte a conocer, eh, María de Thier, ¿verdad? María de Thier, de hecho, en, en el... En, en, ¿Cómo se dice? En, en Ginebra, muro? donde está eh, ¿El, muro el muro de la reforma, aparece su nombre escrito. Apenas en el 2003, ah, sí, ¿verdad? En, sí. Aparece eh, ella fue una monja agustina eh, que estuvo muy implicada en la vida política y religiosa de la ciudad de Ginebra. Eh, predicó contra el celibato y participó activamente en el cierre de conventos femeninos. Es, es la autora de la la, mie, eh, la la Muy Epístola, una carta dirigida entonces a la reina Margarita de Navarra, que también es una líder en la reforma en el Reino de Navarra, Así es, y, de y, y en la que expresa su rechazo a los roles que se le daban a la mujer en la reforma magisterial. Sí. Uh, basados en un papel de esposa sumisa, del defendió la igualdad de mujeres y hombres en la capacidad de interpretar las escrituras y de reflexionar teológicamente. Sus opiniones y argumentos, de hecho, ella tuvo, ella predicó con Calvino y tuvieron ciertas controversias. Tuvieron ciertas controversias. Pero eh, sus argumentos eh, indignaron a protestantes y, y católicos y eventualmente sus textos fueron, fueron prohibidos. Así es. Eso, o sea que es decir que para ese contexto de historia ella era una feminista, o sea. Ah, sí, podríamos decir eh, en ese sentido sí, porque ella estaba eh, ella decía cómo es posible que no podamos nosotras como hijas de Dios y, y basado en los principios de la palabra, que somos salvas de la misma manera que los hombres, que el Espíritu de Dios nos da dones como le da a los hombres, que somos personas que estamos llamadas a, a ejercer nuestro sacerdocio universal y que nos mantengan calladas y que no podamos eh, eh, decir nada eh, en la iglesia uh -huh. eh, ni, ni en la enseñanza religiosa y, y, y era la atención la atención que había en ese tiempo por, por un lado eh, eh, estaba uh, los escritos de pablo donde él hablaba la mujer que calla en la iglesia uh, y, y, y eso tiene su contexto cultural pero se interpretaba que la mujer no no debía tener ninguna uh, uh, función uh, dentro de la iglesia y entonces estaba la otra parte donde la palabra de Dios decía que en Cristo ya no hay judío, no hay griego, no ¿Con hay. el mismo Pablo. Sí, son el mismo Padre, no hay sí. eh, eh, mujer, no eh, hay esclavo, hombre. no hay hombre, que todos somos uno. Uh -huh. Entonces, que tenemos que ministrarnos uno a otro y que uh, la, la, la iglesia está llamada a ser un cuerpo, así incluso es. la mujer en Así él. es, así es. No, pues qué maravilloso este tema, mujer. Yo creo a ti, pastora, a ti líder, a ti mujer, este tema debe apasionarte, debes de, de entrar un poquito más al conocimiento de él, porque te va a dar los fundamentos de historia basados en la palabra de Dios, basado en el contexto histórico que se vivió en el norte de Europa, pero fue un movimiento tan importante que sucumbó, fue un movimiento que, que no ha sucumbado, perdón, sino que fue un movimiento que estrujó la sociedad, ¿verdad? Podríamos decir así, hasta, las, hasta la fecha. A mí me, me maravilla también conocer de diferentes más mujeres que, que estuvieron implicadas en la reforma, ¿verdad? Si bien no fueron muchas, las que fueron fueron muy importantes y su testimonio fue tan valioso, ¿verdad? Y todo lo que ellas hicieron fue tan... Contra, hubo tanta controversia en ese tiempo pero con tanto impacto, que te comento, mujer líder y mujer pastora, y si nos están escuchando algunos pastores, quiero comentarles también que Canal 38 tiene su línea de oración constantemente, ahí la tenemos, es el 915-378518, si tú tienes una petición de oración, ahí están contestando los teléfonos, van a estar orando por ti, vamos a estar orando por ti. También te quiero comentar parte de este festejo. Que trae sociedades bíblicas, Ame y diversos pastores ayudando a festejar. 500 razones para festejar. Traemos este paquete de Biblias que lo adquieres con un donativo de 200 pesos o 12 dólares a través aquí en El Paso del pastor Bobby García. Y el pastor Bobby tiene su iglesia que se llama Iglesia uh, Grace Crystal Center y está en La Rayón. 820 Rayón y su teléfono es 915 544 7400. Esto es aquí en El Paso, en la iglesia Grace Christ Center, en la Rayón 820 y en, en Juárez tú puedes adquirir tus paquetes de Biblia a través de una donación en la Semilla Bookstore, en la librería Visión, la Semilla Bookstore, su teléfono es 398-0526. Estamos festejando esos 500 años que nos sacaron de una oscuridad que se vivió por muchos años, que no podíamos, que no podían en ese tiempo leer, que no había escuela pública, que no había sociedades, solamente había ricos, ¿verdad? Que era la, la eh, los reyes, ¿verdad? Uh -huh. Los feudales. ¿Y la clase noble. La clase noble y pobres. Y yo creo que más que pobres, ¿no, Pastor? <laughs> Entonces. Tenemos que celebrar esos 500 años de libertad que Dios nos dio, a, a través de los cuales nos llegó a las mujeres una dignidad, a los hombres, ¿verdad? Este, la libertad de la palabra de Dios, el conocimiento, la gracia y la salvación. Te invitamos que te unas. Canal 38 se ha unido a este, a este festejo, sí. dándonos, dándonos la oportunidad de que cada lunes estemos aquí contigo de once y media a doce y media, hablando de la reforma, de su festejo, y pues te comento, seguimos con esto de este tema de la mujer y la familia. Hay otra Vamos mujer que impactó también mucho, sí, que fue eh, la sí. reina, ¿verdad? Reina Isabel, Isabel I de Inglaterra. Así es. Eh, como tengo que, para poder hablar de ella, tengo que dar un fondo histórico, porque la reforma comienza en Europa eh, continental. Bajo la influencia de líderes, de reformadores, que fueron Martín Lutero, Juan Calvino, Swinglo, hombres espirituales que comenzaron a predicar la palabra y, y, y a, a reformar la iglesia en, en donde quiera que, iba que iban con la predicación de la palabra. Uh, pero uh, en Inglaterra no hubo un líder como tal sí estaba un arzobispo más tarde que se va a llamar Congre pero la situación en inglaterra era diferente la situación en inglaterra era eh, eh, la, la, la reforma que va a suceder en inglaterra sucede diferente no comienza como un movimiento espiritual sino más bien como un movimiento político el rey eh, quería un hijo y, y catarina de aragón no le, le había dado una hija que se llamaba maría y que va a aparecer más tarde en la historia como una perseguidora de los cristianos en, en Inglaterra, y, y es, él no le podía dar un hijo, entonces él decidió divorciarse y casarse con Ana Boylan. Tuvo más de cinco mujeres en total, cinco, cinco esposas, y entre ellas Ana Boylan le dio una hija que, y, y, y eh, después la, la dejó y se casó con otra hasta que tuvo un hijo que se llamó Eduardo VI. Eduardo VI hereda el trono a los nueve años. Uh, pero eh, no eh, eh, es, es, es muy débil, eh, es enfermizo. Sí. Pero tiene un duque, un tío Somerset, uh -huh. que es, es, es el regente de él, lo, lo, lo entrena en la fe porque es protestante. Ay, mira Dios. Y entonces él comienza a hacer los cambios religiosos que hay que hacer en, 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 en Inglaterra. Está el. el, el el arzobispo Cromwell, que él va y, y hace un viaje a Alemania y se convierte uh -huh. y regresa y comienza él uh, por debajo de la mesa a traer todos los cambios necesarios para que haya uh, o haya una, una reforma. Y esa reforma eh, 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 termina uh, con los, los famosos 42 artículos de la Iglesia Anglicana que luego más tarde son van a, re, van a ser bajados a 39 artículos después de una revisión. Y con esto uh, encontramos que se trae una reforma eh, bellísima. Así es que la, y la, sí. eh, la iglesia... Sí. ¿Comienzan los principios de la iglesia anglicana? Sí, comienzan los principios de la iglesia anglicana porque, bueno, ya la iglesia había sido quitada de, de la mano del Papa por, por Enrique VIII cuando él se declaró cabeza de la iglesia, sí. pero no le cambió la doctrina. <laughs> ¿sí? Más tarde, su hijo Eduardo VI va a cambiar la doctrina. Okay. Luego. Cuando él muere, porque era una persona enfermiza, ya a los 16 años muere, a, a pesar de todos los cambios que hacía, cuando entra María, decide que va a retroceder el reloj y que va a llevar todo a lo que había sido la Iglesia Católica. Y volver otra vez a lo que había, era Inglaterra bajo la Iglesia Católica. Y comienza ella a, a matar a todos los líderes de la Iglesia, sí, a los que madre. no eran líderes. Eh, tuvieron que huir o pastores tuvieron que huir de, de Inglaterra, incluso los obispos tuvieron que salir huyendo uh -huh. uh, porque ella es los cierto. estaba persiguiendo, muy, uh -huh. muy difícil ese periodo, de hecho en su reinado ella quemó vivo a más de 300 pastores protestantes en Inglaterra, por eso se, se conoce en la historia como María. La sangrienta. Entonces, pastor, vemos que cuando estás parado en la brecha en la historia que Dios quiere en tu vida, vas a tener aflicción, ¿verdad? Sí, eh, vas a tener, eh, o sea, si tú tienes alguna aflicción, si tienes alguna batalla, siéntete victorioso porque estás del lado del Señor, porque exacto, algo bueno estás haciendo, sí, ¿verdad? Es, así Él es, nunca aseguró una así vida es. En, en plenitud y en felicidad, ¿no? No, no, eh, eh, de hecho, así es la vida cristiana. Nosotros no vamos a ser tratados hasta cierto punto. Diferente que como el Señor fue tratado. Así es, el sí. Señor pasó aflicción, el Señor pasó. Que son las luchas de ahora, Pastor? Que hablen mal de nosotros, sí. que, no sé, pues que te acusen de otra cosa, que no eres cristiano, ¿no? Sí, que te, que te rechacen por, porque eres eh, cristiano, eh, pueden ser enfermedades. Eh, de Pérdidas hecho, no, nosotros de la tenemos muy fácil en, 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 este, en, tiempo, en este tiempo. La verdad. La iglesia en algunos lugares todavía está sufriendo grandemente, pero ahora sí la tenemos muy bien, es Así muy fácil, es. Sí, sí. muy fácil vivir una vida cristiana en comparación a como se hacía en aquellos tiempos. Pero volviendo otra vez a la historia, muere Eduardo y llega María la Sangrienta, uh, hay una bebida eh, que, es, que toma mucha gente por la mañana, una bebida alcohólica que le llaman Bloody Mary. María y es en honor a esta reina por lo que ella hizo. Muy enferma, ¿no? Muy enferma la El señora. Corazones. Sí, sí. Muere aparentemente de una enfermedad desconocida eh, unos cuantos años después. Y, y luego eh, surge Isabel I, la media hermana de ella, que también es hija de Enrique, de, eh, de Enrique VIII. Pastor, ¿qué tal si nos quedamos con este tema de cómo surge Isabel? Vamos a entrar a, a un video musical. Okay. Te recordamos que tenemos una línea de oración aquí en el canal 38 apoyándote 915-537-8518. Y pues, gracias por seguirnos acompañando. Pues, ¿qué tal? Bienvenidos sean otra vez ustedes a este su programa, 500 razones para festejar. Gracias al Canal 38 estamos dando un poquito más de información de lo que es la reforma. Sabemos que nuestra sociedad, tanto como eh, el pueblo cristiano, no conoce qué es la reforma o no ha profundizado a este tema, ¿verdad? Yo aquí me estoy gozando con el maestro. Con el maestro, con el pastor, dudas, este comentarios y, y me está alimentando un poquito más y conociendo más de la reforma. Pero nosotros nos quedamos en un punto muy importante, conociendo el trasfondo de la Iglesia anglicana y del comienzo de la reforma, porque. En algunos contextos históricos de, de un país, específicamente Inglaterra, no solo fue un movimiento espiritual, sino también un movimiento político, ¿verdad, Pastor? Sí, fue político. Uh, te queremos recordar que eh, la reforma en Inglaterra comienza como un movimiento político de un rey que quería divorciarse y casarse para tener un hijo varón que tomara, tomara su reino. Uh, finalmente, eh, con la. Con su muerte, su hijo, como habíamos dicho, su hijo Eduardo VI, toma el trono, pero él es muy pequeño para gobernar. Y Somerset, su tío, eh, es el regente y gobierna en nombre de él, eh, además que lo entrena a ser un protestante. Uh, él es el que hace muchas decisiones para atraer y, 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 y ¿cómo se dice?, implementar. Sí, la reforma en, en inglaterra uh -huh. uh, hubieron pasos gigantes. Eh, como un 25% de la población en inglaterra se termina convirtiendo a cristo uh -huh. y se establece eh, esta iglesia que ya estaba establecida, pero uh, ahora es una iglesia nacional. y esta iglesia uh, va a predicar a cristo. Uh -huh. uh, y, y, y un ¿Y arzobispo, Conwell, eh, va a ser responsable de que eh, las verdades protestantes formen parte de esta iglesia nacional. Tenemos que entender que una persona en la historia de México quiso imitar ese movimiento. Ese movimiento. Su nombre fue Benito Juárez. Uh -huh. Él estable, estableció la iglesia, eh, la iglesia eh, eh, cristiana. Mexicanas. Ah, oh, no sabía. Sí. Yo sé que él fue parte del movimiento dividir el, ¿cómo se llama? O sea, el clero, sí. del de gobierno. Sí. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Porque tenía ese conocimiento. Sí, con ese conocimiento y él quiso establecer una iglesia nacional. Mm. Uh, de, de hecho, él fue él y su gabinete fueron, eh, ¿cómo se dice? Excomulgados de la iglesia. Mm. Uh, pero ellos establecieron una iglesia. En una época llegaron a tener 35 iglesias de sacerdotes rebelados contra la iglesia que estaban a cargo de él, y él y su gabinete asistían a, esas igles a, a, a esos servicios. Los domingos. Sí, ¿sí? Sí. Eh, muy interesante eh, lo que sucedió, pero me estoy saliendo del tema. Sí, lo, estábamos hablando de, de Isabel, cómo resurgió sí, Isabel, cómo sí, es, eh, a, la, muriendo? A, a la muerte de Eduardo VI, después de haber hecho todos esos cambios y haber traído una unidad religiosa con un libro que se llamó el libro eh, de la oración común, que existe y existe en español, y a veces yo solo los enseño a los estudiantes de historia. Ese libro le, le da liturgia a, lo, a las personas para que puedan todos tener una misma liturgia dentro de la iglesia. Es muy bonito y hace que los servicios anglicanos sean muy bellos. Okay. Okay. Uh -huh. Ahora, eh, con la muerte de Eduardo uh -huh. VI, eh, sale al trono o sube al trono su hermana, uh -huh. Elizabeth. Primero, o uh -huh. conocida también en español como Isabel I de Inglaterra. Sí. Ella eh, es una protestante. En el tiempo que María fue reina, eh, uh -huh. la tuvo en la mira porque la quería quemar. Quería ver qué pasó. Caía, sí. caía para que. Exacto, juzgarla, porque. ¿no? Porque ella había sido entrenada por, por Conwell y. y, y, y y sospechaba que era protestante, pero eh, Isabel se mantuvo tranquila, asistía a la iglesia todos los domingos y cuando muere esta señora, eh, Isabel sube implementa. al trono y vuelve otra vez a traer la, la reforma y a establecer lo que se llamó la Iglesia Nacional Cristiana de Inglaterra, que es hoy conocida como la Iglesia Oficial. Anglicana. Uh -huh. La Iglesia Anglicana es... es, es como se dice, con liturgia, uh -huh. tiene una liturgia, es una liturgia bonita, es diferente en cierto sentido a las otras iglesias convencionales, uh, convencionales pero eh, eh, son muy sólidos en la palabra de Dios, ellos creen en la palabra de Dios. Y es gracias a la influencia de esta mujer, esta mujer la quisieron casar con reyes católicos y, y ella se rehusó, de hecho, ella dijo, para la gloria de Cristo, no me voy a casar. Uh -huh. Y nunca se casó. Y se inventaron muchas cosas de ella, ¿verdad? Sí. Hasta hay películas de, sí. de muchas cosas. Pero algo que sí yo creo que debemos de, de tener en cuenta es que ella fue muy valiente al establecer la palabra de Dios, a dar esa libertad, a levantar la dignidad de hombres y mujeres, ¿verdad? Revolucionó muchísimas cosas eh, en ese tiempo. Y tenemos otra mujer, otra mujer que también este... Hizo grandes cosas, verdad, al, al, al conocer. Bueno, estamos hablando ahorita de primeramente de mujeres teólogas que sí. fundamentaron e hicieron movimientos sí. para la reforma y, y que aún eh, hablando de Isabel, pues es, es una rei, fue una reina, perdón, verdad. Y hablando de María de Tier, pues fue una teóloga. Pero tenemos a una mujer a mí para mí muy significante porque de esta mujer hay muchas. En Latinoamérica hay muchas en Europa que al llegar al conocimiento de la palabra, Dios les llena de sabiduría y inteligencia. ¿Nos podría hablar más de ella, maestro? Sí, eh, pero para terminar, quiero decir que la, eh, podríamos decir que Isabel I eh, es la, la mujer durante el tiempo de la reforma que va a tener poder uh -huh. y usó su poder muy bien. Uh -huh. Usó el poder para ayudar. Y para establecer la reforma religiosa dentro de su nación. Un punto muy importante. A veces es tenemos poder, pero no lo usamos para la gloria de Dios, ¿verdad? Y, y ella, podríamos decir, de, del tiempo de la reforma, es la mujer que tiene el poder para hacer algo bueno en la vida espiritual del pueblo y lo hizo. Fíjese que a mí me viene a la mente, ¿qué está pasando ahorita en México? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿no? Muchas mujeres tienen, te, quieren tener poder, quieren tener fama, quieren tener... Se podría decir que está conocimiento, pero no lo usan para la gloria de Dios, ¿verdad? Exacto. Y otras personas, pues ahora sí que digamos que el, el enemigo las usa, ¿no? Como los líderes de, de género que se usa, de la ideología, ¿verdad? Ellos han hecho un movimiento mundial con esas ideas, que nosotros los cristianos nos toca vivir esos movimientos, ¿no, sí, maestro? Sí. Sí. Que nosotros deberíamos estar en la vanguardia, Ay, la haciendo, vanguardia. haciendo esos cambios y, y son de otros grupos que vienen y no de la iglesia. Así es. Hay una palabra que a mí me gustó mucho que usó Martín Lutero. Eh, Reforma, siempre, iglesia. Sí, la iglesia siempre reformándose. La iglesia siempre, ¿cómo, cómo era en latín? Siempre reforme sí. iglesia... Eh, que, que esa o algo así, eh, no me acuerdo de las palabras sí. esas, pero la iglesia siempre reformándose. Y lo que él decía es que la iglesia tiene que verse a sí mismo y ver dónde está, qué ha hecho, eh, qué cosas cambiar para el bien eh, de, de la iglesia. Y, y qué cosas eh, nos aplican ahora en cierto sentido ¿En qué se basaba? ¿Por qué siempre reformando? Aparte de que vivían en un contexto sí, muy, muy... Porque la cultura cambia y los okay. problemas de la, de la sociedad cambian Y entonces eh, la forma de expresar las ideas también cambian Y Martín, eh, Martín Lutero expresaba esto Que la iglesia debería reescribir su teología cada 40 años para clarificarla a las nuevas generaciones. Okay. Porque lo que es que se había escrito 100 años, muchas veces ya no era tan... ¿Y cómo vivimos eso esta, en este tiempo, Pastor, ahorita? Ay, este ¿Cómo lo vivimos? Sí. Bueno, eh, el hecho de... A ver, <laughs> sí, este, <laughs> sí el, el hecho de que... De ¿Cómo podríamos reformar en este tiempo? Bueno, o, o ¿En qué se basó sí. este, Martín Lutero, digo, porque eh, en este tiempo hay muchas cosas que reformar, pero la, la palabra la, ¿cómo te apoya? Sí, eh, La iglesia tiene que mirarse a sí mismo, Hoy en día han entrado muchas doctrinas extrañas a la iglesia uh, que están haciendo daño Así es. a la iglesia. Y la iglesia tiene que parar y reflexionar y decir qué es lo que la iglesia ha creído a través de los siglos y ver si estas cosas que están entrando en la iglesia, estas supuestas doctrinas nuevas que más bien se me hace que son más herejías, sin mencionar algunas de ellas, eh, que le hacen daño. ¿Por qué determinó las cinco solas Martín Lutero? ¿Cómo sí. determinó? ¿O por bueno, qué cinco solas? Las cinco solas de la, de la iglesia. Eh, solo escritura, uh -huh. eh, solo fe, uh -huh. solo Cristo, solo gracia y a Dios sea la gloria, son los cinco principios de la reforma. Y para que una iglesia sea protestante o evangélica, no importa si usted es discípulo de Cristo, si usted es bautista, si usted es pentecostal, si usted es reformado, si usted es anglicano, para usted ser un... Un creyente, un verdadero Hijo de Dios, de acuerdo a la Reforma, tiene que creer esos cinco puntos. Okay. Nuestra salvación mm. viene a través eh, eh, o de. O sea, que nadie te engañe, ¿verdad? Nadie te engaña. Y no sí. te vengan y te den una Exacto. falsa doctrina o una. ¿Cómo se llaman estas? Sí. Sí, este, diferentes. Eh, ¿Cómo se llama? Denominaciones que no tienen nada que ver con Cristo, ¿no? Solo por fe, solo por gracia. Solo a Dios la gloria, ¿verdad? Solo la Escritura. Y solo Cristo. Solo Cristo, lo principal, sí, ¿verdad? Sí, es solo lo principal cristo. porque, eh, he de he hecho, somos salvos eh, a través de la Escritura. Lo, eh, los protestantes no creían en la tradición. Ellos dicen, la, nosotros pasamos eh, nuestras creencias y nuestras prácticas en la Escritura. En la, la palabra, en la de, palabra Dios. de Dios. La palabra es la que des, nos dice cómo debemos de vivir, es la que controla nuestra conciencia y solamente lo que dice la Escritura, no la tradición de la iglesia y no lo que dice la iglesia. Yo creo que hablando un poquito de eso, pasamos un, un, a la mujer. Una de las mujeres que le comentaba que a mí me, me impactó y me gustó mucho es esta Ar Catarina Cel que fue esposa. Ah, sí, pero ¿Sí? Eh, ah, no, oh, íbamos perdón, a hablar de, de Argula. Ajá, hablando sí. de que... Con, solo con la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, sí. Alguna eh, viene de una familia de nobleza en, en Alemania, de la área de Bárbara. 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 Bárbara o uh -huh. Bárbara. Eh, 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 este, se indignó porque en la universidad eh, de Ingolstadt, en Alemania, eh, expulsaron a, a un joven. Que se había hecho luterano, eh, eh, Seehofer se llamaba este, este joven, y lo iban a quemar vivo y lo forzaron a, se, a que retractara sus, sus creencias y luego lo mandaron a un monasterio. Uh -huh. Y lo interesante es que eh, esta acción eh, nadie dijo nada, nadie hizo nada. Y esta mujer dijo si nadie va a decir nada ni o va a, 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 a protestar. Si sí, yo lo voy a hacer. Y ella le escribió una carta diciéndole que cómo es que unas personas harían una cosa así, eh, que Cristo no hizo eso, que, que Pedro eh, eh, ni siquiera Cristo lo condenó de la misma manera después de haber negado al Señor. Y, y todas estas cosas defendiendo la fe luterana y Así. diciéndole que habían hecho una gran injusticia. Claro, como era una mujer, ellos consideraron que no era digno para ellos o dignificante para ellos responder. La, la entrar a, carta entrar a un sí, debate, en ¿no? entrar a un debate. Pero pasó a la historia ella. Sí, no solamente eso. La carta se publicó sí. y republicó más de 12 veces eh, en, en toda Alemania y pasa como un documento eh, eh, de, de la influencia de la mujer en el tiempo de la reforma. Todos iban a saber que esta mujer había, había hecho esto. Uh, esta mujer. Eh, era la que hablaba de que el, el, nosotros las mujeres tenemos el derecho a hablar. El hecho de que Pablo haya dicho que no puede hablar en la iglesia, eh, eso no es lo último. Uh -huh. la, la, la Biblia enseña este, que, es, que yo tengo que confesar a Cristo. Así es, y sí. que es mi deber confesar a Cristo. Oh, o sea, fíjate mujer, en ese tiempo ni siquiera tenían la libertad de ser salvas. Uh -huh. Y cómo la reforma vino a darnos esa, esa libertad a, al mundo, al mundo de sus continentes, ¿verdad? Entró en, ref, en Europa, pero se estableció en varias partes del mundo. Si sí sabemos que en, en, en los países árabes ha sido más difícil hasta los actuales tiempos, pero nosotros ahorita en, en América Latina y en Norteamérica disfrutamos de esa libertad. Por eso también es bien importante, mujer, que tú veas ese esos testimonios de mujer de mujeres que con solo leer la Biblia Dios les trajo sabiduría inteligencia verdad para llevar un mover a la palabra del Señor y a la libertad en estos tiempos estamos viviendo un tiempo de oscuridad ayer en la noche hicieron un atentado si ¿sí se enteró pastor sí. en en Las Vegas verdad a mí me gustaría que antes de terminar pudiéramos orar verdad por todas esas personas que fallecieron y porque la luz sea establecida, hermano en Cristo, hermana en Cristo, pastor, te invitamos a que te unas a estos 500 razones para festejar y en base a esas 500 razones estamos adquiriendo y tratando de, de invitarte a que tú adquieras estos paquetes por 200 pesos o 12 dólares, los cuales tú puedes llevar a, a evangelizar. Fíjate, lo llevas a tu a tu iglesia, son cinco biblias. La iglesia se pone a orar por estas cinco personas. Tienes el respaldo a nivel nacional de sociedades bíblicas y de más iglesias que están orando por salvación. Únete a este proyecto de las 500 razones para celebrar. Vamos a también a tener un foro informativo donde se va a hablar más ampliamente de la reforma, donde vas a tener más conocimiento. Tu pastor, tu líder, eh, te invitamos a que te unas a más festejaciones que tendremos eh, de la reforma. Y quiero retomar otra vez este, este tema. Estamos en el tema de la mujer, de la familia, y me gustaría mucho ver el caso de Caterina Bómbora, la esposa de Martín sí, Lutero, ¿verdad? Sí, este, es, es cierto. Uh, tengo que decir que, que es, a, Argula sufrió mucho antes de entrar con Caterina Bómbora. Uh, de hecho, uh, fue muy maltratada por su marido. Sí. Uh, y fue despreciada y y la, la oprimieron, y no solamente la oprimieron, pero dijeron eh, cosas de ella uh -huh. que, que, no eran, que, no, que no eran verdad. Uh -huh. uh, y, y, y fue triste, pero ella gozosamente sufrió todas estas cosas uh, por la causa de Cristo. Sabiendo que allá en, en el reino de Dios tenía su recompensa, ¿no? Sí, Tiene su sí recompensa. así es. Tenemos también a Catarina Bombara. Catarina uh -huh. uh, Bombara eh, eh, fue una monja. Okay. No se casó inmediatamente con no, Martín Lutero ni lo tenían planeado. No, no ni lo tenían planeado. De hecho, quiero, quiero hablar de que ella vivía en una parte de Alemania donde el cantón o, o ese principado era católico. Y entonces una mujer que entraba en, en el monasterio ya no podía salir, estaba, no es como ahora, que pueden colgar los hábitos. Sí. En aquel entonces no te dejaban a colgar ninguna los, a ninguna mujer. Uh -huh. A ella, a, a, a su tía er, era la que estaba encargada del monasterio, que también era una monja. Y ella, eh, eh, como sobrina, pues había entrado en ese eh, quedó huérfana sí, sí y, y, y trabajaba, y estaba ahí uh, y, y de, definitivamente ellos recibieron uh, cómo se llama uh, literatura luterana de contrabando que entró en el monasterio y ella su tía y como diez más Monjas se convirtieron También al Señor, la tía, la sí, la tía, la tía ah, se convirtió. Uh -huh, uh -huh. Entonces, este, les mandaron una carta de contrabando a Lutero, diciendo que querían salir del monasterio, pero que no podían y que necesitaban que las sacaran, que si alguien las podía ayudar. Entonces, eh, los reformadores y, y en Wittenberg mandaron un carruaje con 12 vasijas de, de aceite, llenas de aceite, para el monasterio. Cruzaron al otro lado y llegaron a ese principado y llegaron al monasterio, vaciaron los aceites uh -huh. y metieron a las monjas dentro uh -huh. de, de las vasijas y así las, las las se las pudieron sacar y las llevaron a Wittenberg. Pero ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer ahora con ellas? Entonces alguien sugirió que vamos a darlas en matrimonio. ¿Quién las quiere? Gracias. Sí. Uh -huh. eh, y de hecho se, se casaron, oh, creo que 11 de ellas, o oh, una se fue. Pero eh, la, 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 la cosa interesante de Catarina era que Catarina al principio tuvo un pretendiente, pero era de la nobleza. Y cuando los padres se enteraron. De que había una persona y ella estaba aparentemente eh, entusiasmada e ilusionada con este joven, uh -huh. pero a, a medida que eh, la, eh, como diríamos, la, el, el tiempo pasaba. Y, y, y el joven lo llamaron sus padres, nunca lo dejaron volver y lo casaron con otra, otra mujer. Ajá. Entonces eso le rompió el corazón a Catarina Bombara. Ah, okay. Entonces le dijeron, bueno, vamos a conseguir. Ella entrevistó como a cinco o seis personas, incluso hombres que, que eran viejitos pero que estaban muy ricos, que si ella se hubiera casado con ellos, con, eh, hubiera, con uno de ellos, hubiera heredado una gran fortuna. Uh, pero ella dijo que no, entonces ya no sabían qué hacer y le preguntaron, entonces con quién, quién te gusta, quién te quieres casar. Y ella apuntó hacia Martín, Martín Lutero. Lutero. Y cuando Martín Lutero escuchó eso, él dijo, a, a mí, porque eh, Martín Lutero no creía que él nunca se iba a poder casar, ya que él se consideraba una persona pues no muy atractiva físicamente, ¿verdad? Ajá. Tenía una calvita acá atrás, aparentemente no era bien parecido, era bastante gordito, y entonces él no creía que eso iba a suceder en su vida, pero sí se casó con ella, dándole ejemplo. Ocho años después, ¿verdad? Sí, maestro? Sí, no fue instantáneamente. Sí. Ah. A mí me ha gustado mucho este programa, me ha, me ha hecho enriquecer más lo que yo pienso de la reforma, lo que he tenido el conocimiento de conocer a, de las mujeres. No sé tú, hermana, pero sí te, te incito a que tengas un testimonio mejor, a que leas más la palabra de Dios, a que te comprometas en ella y a que ayudes a tu iglesia y a tu comunidad sirviendo, sirviendo con la palabra y los fundamentos de, de Dios, ¿verdad? Eh, te hago la invitación a que te unas al proyecto de celebrar los 500 años de la Reforma, adquiriendo este paquete de Biblias, que le digas a tu pastor: Pastor, únase a este. A este proyecto de las Biblias, y adquiéralas, póngase en contacto al teléfono 327-4568, es de Ciudad Juárez, 656. También queremos hacer y terminar este programa con una oración. Aquí hay varias peticiones de oración, la mayoría son de sanidad. ¿Nos ayuda, pastora, a Sí, orar seguro que no. Este, seguro por... que sí por una oración de sanidad por todas estas personas Sí. y a orar por todos los eventos que tenemos de la reforma qué le parece sí muy bien sí muy bien eh, eh, me recuerda cuáles son esos eventos bueno pues el, es el es el de distribuir la palabra de Dios y establecerla en la iglesia y también y en sus congregantes y también el foro el foro posiblemente también un concierto pero ahorita estamos muy enfocados en el foro de de este informativo muy bien uh, Comencemos. Padre, te damos gracias por la reforma uh, religiosa que sucedió en Europa y que como consecuencia hoy en día nosotros somos los herederos eh, de ese evento. Gracias que la palabra de Dios fue desatada y muchas personas uh, han conocido a Cristo por medio de tu palabra, por medio de la enseñanza. Damos gracias que, que la palabra no quedó privada, Amén. no quedó presa y que ahora el poder de Dios se manifiesta en todos los pueblos y en todas las naciones. Gracias por, por tu amor, por tu misericordia en nuestras vidas por lo que tú has hecho por nosotros y gracias por habernos traído la reforma. Vamos a despedir el programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo lunes. Vamos a tener otros invitados a las once y media. Dios me les bendiga.